Voy. Quiero ver qué pasa, pero por lo menos quiero estar cerca de la cámara. Estaría bueno que se te fueras nublando la vista. Genial, 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 genial. Hey, muy buenos a todos aquí en 301 y bienvenidos a otro episodio más de Final Paradox. Y bueno, nos quedamos de este lado y nos toca recorrer otra de las tantas pues estatuas, estrellas. ¿Cuántas estrellas? No me acuerdo, creo que eran 6 y vamos 2. Entonces nos faltan 4, supongo que sería 1, 2, 3. Y apuesto que allá hay otra, desde aquí se ve creo, 4. En este lado medio ya lo tenía despejado, en el tapete del anterior lo despejamos un poco. Entonces vamos a intentar hacerla de este lado. Uy. Lo que me causa conflicto todavía son esos, los que te agarran y te avientan. A ver, quieto, quieto. Al parecer con el efecto que tenemos con de los, ¿qué se llama? De lo que nos da coros, sí hace daño, ¿eh? Mira, así les quita la pechera y todo ese tipo de cosas. Ok. A ver, quietos, quietos. Me estoy dando cuenta que creo que ya no... Ah, no, sí tengo las antorchas. Me estaba dando cuenta que no estaba poniendo las antorchas. Supongo que se me habían acabado, pero no. Ok, ese era un nuevo mob, ¿no? En fin, a ver, de este lado tenemos... A ver, quitamos esto. Limonamos un poco. Está medio fuerte. Si yo hacer esto, si no, a lo mejor nada más limpio rápido fuera de cámara y voy a grabar la manera en cómo se les tiene que poner esto para que lleguen las estrellas allá. Para que no sea tan complicado. O no sé. Vemos en el camino. A ver. Ya aquí estoy viendo muchas estatuillas. Creo que son más de las que... ¿Podrá pasar a través de esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, ¿y esto qué era? Esto ya no vi. ¿Qué es? Tomo de la manzana dorada, nivel 3. Ok, a ver, ¿cómo era? Ok, okay, nada más es pasándolo, ok. A ver, dejo este y me llevo este. Tomo de la manzana de nivel 3. ¿Cuál es la diferencia? Dropea 4.5 corazones, 30 segundos. Ok, la mitad de tiempo. Muchísimo, a ver. Ajá, sí, muchísimo más de la mitad del tiempo. O la mitad, literal, creo. Ok, necesitas 6 blancas y 8 negras. A ver, ¿puedo subir encima? No puedo subir. No puedo subir encima de él. A ver, 6 blancas es 1, 2, 3. 3. 4, 5. En una debe de pasar doble. Sí, en una debe de pasar doble. Pregunta, ¿por qué este? ¿Por qué los dos están mirando hacia este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguna otra estatua que no estoy viendo? A ver. No, yo pensé que era vacío. Pero los dos están mirando hacia acá. A ver. Bueno, si le doy aquí. Vuelve a chocar acá. Ok. Ahí como lo arreglo. Son 8 estatuas negras. A ver, espérame. Son 8 estatuas negras. O esas a lo mejor son para despistar. Y yo ni en cuenta. Y ese es un mimic. Ahí está. Tranquilo, tranquilo, viejo. Tranquilo. Mi cofre. Ok. A ver, son 8 negras. 1, 2, 3. No, es que si son las 8. 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 y 8 con esta. Ok, esas dos no son para nada. No son para nada. Y esta está apuntando directamente.
hacia abajo. Esta seguramente va a tener que hacer el juego de hacer dos movimientos, uno aquí y otro allá, y otro allá. Pero son 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 y uno tiene que ser el doble movimiento. 6, ok. A ver. De un lado, debe ser de un lado y después del otro. Ok, a ver. Esta, por ejemplo, sí puede dar allá. Esta directamente puede dar ahí. Y eso es lo que nos interesa. Una salida. Y esta, por ejemplo, también. Esta también nos da una salida. Ok. Estas de todos modos tienen nomás un modo de sacarlas. A ver, voy a pensar un poquito más. Voy a pensar un poquito más para que no se haga tan largo el video. Muy bien. La de las estatuas de la parte de arriba, que es esta y la de aquel lado, ya exploré esa parte. Y hay un puente de aquel lado. No lo terminé de explorar porque no creo que haya ya estatuas. Supongo que es un camino continuo. O a lo mejor seguramente sea el camino para lo de los núcleos de las lanas. Y de este lado ya está. En este lado solamente tengo que hacer un movimiento. Y de allá, de aquel lado, tengo que hacer igual uno. Pero hay uno que tenemos que traerla desde allá arriba. Otra les enseño. Me encontré estas dos cosas de la forja. Esquirla Profanatar. Que es la esencia o la parte con la que está hecho igual lo que es Tarkro. O sea, el otro aliado. Y esta cosa tiene una gran resistencia a la tensión. Es una polea. Y me encontré el primer tótem. Estaba de aquel lado, obviamente. Y bueno, a ver. De esta, si no mal recuerdo, hay que darle aquí. Este tiene que usar a ese. Aquí tengo que hacer el cambio de movimiento en esta. Esa tiene que ver ahora para allá. Ok, la estrella se desplazó demasiado lejos sin chocar ninguna estatua. Ok, detalle. Ok. A ver, ese no me lo esperaba. Entre comillas, yo esperaría que esta hubiera chocado hasta allá con la estatua de allá. Si no es así, entonces el primer golpe debe ser este. O sea, los primeros golpes deben ser de este lado. A ver. Ah, oh, rayos, no me esperaba eso, no me esperaba eso. Yo esperaría que hubiera sido de aquel lado. A ver, lo voy a reorganizar. Esto sí no me lo esperaba. Lo voy a reorganizar. Lo voy a reorganizar esto y seguimos. Y les muestro ya todo completo. Ok, solamente puede quedar así. Destruyendo esta parte. A lo mejor no se debe de hacer así, pero destruyendo esta parte. Le doy a ese. Le da a ese lodo regresa. Detalle, detalle. ¿Por qué esa estatua no se rompió? ¿Por qué esa estatua no se rompió? Ok. No, tampoco es. Ok, pero me tengo mi duda por qué esta no se rompió. A ver. Le vuelvo a dar. Nada más para comprobar. Ahí está, pero no se rompió. Bueno. Si es que le doy, ¿verdad? Ahora sí se rompió, ahora sí se rompió. ¿Por qué ese reto no se habrá roto? Es que esta no deja que sea más larga. Aunque está cerca de llegar, no deja que sea más largo el camino, ¿sabes? Ok, entonces esta debe de mandar las estrellas, pero por acá. Ok. Lo voy a repensar otra vez. A ver, a ver, a ver. Creo que ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. A ver. Me ha costado. A ver. Ay. Suponiendo que no debo de quitar nada, en teoría esto debe estar ya bien. A ver. Dale. Bueno, a ver. Desde aquí no se puede. Ahí. Este le da a esta. Y sí, no puedo ocupar dos veces una blanca. Bueno. Después de las que se necesitan, obviamente ya no.
Dime que si le da. Ok, si le da. En lo que termina de darle ya. Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ok. Me costó ver cómo tenía que ir. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, otra vez. Me ha costado, pero en teoría ahí está bien. A ver. Si esa estatua está mal, entonces tendría que hablar con Luis. ¿Esta tenía que ver para dónde? Ok, para acá, ¿no? Esta tenía que ver para allá. Ok, a ver. Sí le da, ok, sí le da. Ok. Vamos, venga. Ok, y esto ya la cambio. Sí, porque lo único que se tiene que mover es esta. Una para hacer el cambio y otra para sacar la estrella. A ver. Ok, creo que ahí se bugueó. Vio muy abajo y se chocó, creo. Perfecto, 3 de 6. Ay, ok. Fue estresante este lado, No espero que los otros sean fáciles, Igual ha de haber una allí y otra allá abajo. 3 de 6, 3, 4, 5. Ok, no, faltaría una. Una debe estar allá abajo. Ok, de este lado, creo que nada más tenemos que mover uno. En teoría, creo, esta sencilla debe ir así. A ver, no, espérate. Debo de darle allá primero. A ver, es esta. Le da una. Dos con la de aquí. Creo que sí, a ver, creo que sí estoy bien. Uy, ok, está muy lejos. Yo hubiera esperado que hubiera sido esa. Ok. Entonces la que de esta, la que viene de acá, no me va a servir. Me lleva a la fregada. Ok. Porque, si no mal veo, estas están viendo las blancas de allá abajo. Entonces, estas tienen que ver hacia acá adentro. Ya las moví. Pero no esperaba esto. Ok, lo voy a verificar. Las de este lado, porque estas están mal posicionadas. Y es que esta no puedo ponerla. O no puedo direccionarla hacia allá porque me estorba esta estatua. En el momento en que le doy, al final de cuentas le da a la estatua que tengo aquí luego. Aunque le intento poner lo más arriba posible. Bueno, ahí no pudo. Lo más arriba posible choca con esta. Y esta la manda para abajo, obviamente. Ok, voy a checar bien de este lado, a ver cómo queda. A ver, según yo ya, de esta estrella, a ver. Lo voy a dar primero allá. Y este hay que cambiarlo de posición. Lo cambiamos, ahí toca dos. Una de la... Okay, de las negras ya está completa. Y de las blancas... Ok. Ahí está. Perfecto. Me costó un montón, pensar. Es que a fuerzas, yo pensaba que a fuerzas tenía que pasar por aquí. Y es que no da, no llega. Y yo lo intenté aquí escarbar, pero no da la altura. Y a lo mejor daría como por allá, más o menos. Ok. Esta hay que acomodarla. Porque esta ya viene ya desde más lejos. Hay que acomodarla en esta. Está viendo hacia allá. ¿Está bien? Sí, ahí está. Y este recorrido pues ya está más o menos hecho, ¿no? Ya, bueno, la de cómo tiene que ir, pues ya está. A ver, espérame. Quieto. ¿Sí le di? Sí. Este recorrido según ya está hecho, ya está posicionado. Ya, o sea, no, de esta no es tan difícil acomodarlas. Obviamente, ¿no? Más o menos. Porque como es un camino largo, las estatuas no deben de tener otro camino más que uno más fijo, ¿no? No hay tanta complicación. A ver, de este lado encontré creo que igual material de la forja, no me acuerdo qué era. Uy, había algo verde ahí, ¿no? Ah, ahí está el creeper. Ok. A ver, de esta
hubiéramos empezado por aquí. Esta era la más sencilla, yo creo. Sí me llevé mi rato, casi una hora en lo de pensar cómo debe de quedar. Ok, a ver. De este lado, en teoría debe ser ahí. Esperando que no choque con nada. Como ahorita. A ver, que esta cosa no me deja ver. A ver ahí. O es que la aventé muy abajo. Ok, ahí ya tiene que ir bien. En teoría. Corre, 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 corre. Ok, ahí viene, ahí viene. Sí, 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 sí. Ese sí va a venir bien. Al menos que haya puesto una estatua mal. Ok. Esa sí está. Sí, sí está bien. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Venga, venga, venga. Esta sí va bien, esta sí va bien. Sería una negra, que es la de este lado, la que está en la orilla. Una, dos, tres y... Una, dos y tres con la de abajo, con la blanca de abajo. Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esta. No vaya a ser que se haya bugueado y choque contra el piso. Ok, ahí llega con la blanca. Ahí está. Completo. Ok. Bien, ahora tengo que ir a de este lado. A ver, me causa curiosidad. A ver, este pasillo. Tengo dudas de este pasillo. ¿Cómo llego a este pasillo? ¿Cómo llego a este pasillo? Este sí no lo vi, No sé cómo llegarle. Supongo que llegamos de allá abajo. A ver, espérame. De aquí subimos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde subimos? Por acá, ¿no? En teoría. ¿O por dónde subimos de este lado? ¿O este qué era? A ver. Ah, este es el botón ninja. Ok. Sí, porque... Ah, subimos de este lado. Sí, 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 sí. Subimos de este lado y pasamos para allá. Ok, de este lado en teoría ya está limpio. Las partes de hasta arriba ya están. Supongo que esta parte de acá arriba se sube por acá. Ok, nomás nos falta una estrella. Es lo bueno. Vamos a limpiar. Y hay que ir por ella. Ok. No tenemos a Glyburus, pero... Mientras nosotros nos vamos a encargar de limpiar. A ver, quieto, 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 quieto. Ok. Ahí vino muy bien. Ahí vino muy bien el trueno. Ahí está. Ok, ¿ya se acabó? Ah, no, ya se acabaron. Ok, ya no puedo hacer bien lo del giro y eso. Pero bueno, ya por lo menos me sirvió. A ver, de este lado sería limpiarlos aquí. No hay más. No quiero revisar los hornos. Seguramente son trampas como siempre. Ya no hemos visto tantas trampas como las anteriores de TNT, cosas así. Bueno, las pocas que... Ya las que me he encontrado, sí las he esquivado. No, no me ha atorado ahí tanto. A ver. Ok. Hay un cofre especial, yo creo. Fin de la forma maestra. Ok. Sí, 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 sí. Ok, esto sí está complicado. Un poquito, un poquito. Ok. Y ahí ya no lo puedo. Ok, difícil no es, Difícil no es. Espérate, culero. No le di, ¿es en serio no le di a este?
Espérame. ¡Oh, rayos! No puedo ver. No puedo. Ahí está. Ya. Tranquilo. Tranquilo, me digo a mí mismo, tranquilo. Si pudiste. ¿Este es un mimic? Sí. Ya se murió. Bueno, estaba haciendo su animación. Ok, otro cofre. Listo. Dime que hay cosas buenas. Demasiadas buenas, a ver. Flechas espectrales. A ver, me voy a llevar un stack. Nada más para saber cómo, qué tal. Para ver al enemigo, más que nada. A ver. De aquí en fuera, de aquí ya. Para lo demás, no hay nada, ¿no? A ver. Tenemos que andar de este lado. Esperando que no haya tantos enemigos. A ver. No, bueno, con la manzana no, pero bueno. Ok. Ah, por cierto, de las escaleras que vimos de aquel lado, ya no seguí por lo mismo de que les dije que creo que era un camino principal. Y ese, había dos guardianes. Por eso pensé que era el camino principal. Ok. Ya está, último golpe. A ver, aquí tenemos spawner. No. Ok. Mimic, no, tampoco, no es mimic. Protección y irrompibilidad. A ver. Espérense. Hay una mosca aquí, molestando. Ok. Me interesa ir de primero de este lado. Encontré primero lo de la estrella. A ver. Yo creo... Sí, es de este lado. Lo de la estrella es de este lado. ¡Hora! Desgraciado mono. Ok. Dime que si le di al spawner. No, le di al spawner, le di al bloque. Ok, el daño de la espada hizo literalmente eso. ¡Ay! Es salto, giro y un golpe, ¿no? Pero no puedo si tengo aquí a enemigos que me dan flechas, que me avientan flechas. A ver. Hay uno que siempre me da hambre, no sé cuál sea. Un enano. Mimic. No, pues no es Mimic. Ok. Ayuda. El escudo sí ayuda de una forma. Espérense. Ay, dos guardianes. Me interesaría primero limpiar. ¿Por qué tres? Ok, tres blancas, tres negras. Ok, esto se puso difícil. Están activando la estrella. A ver, permíteme. ¿Estoy yo o ya no está poniendo las antorchas esta cosa? Quieto. Ahí está. Ok. Ahí podía haber hecho el giro. Espérate. No pude.
Ok, justamente cuando iba a aventar esa. Quítate, 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 que me están dando. Mira, más oro. A la bestia. Ya, ya, muerte, muerte, por favor. Ok. A ver, no fue tan difícil, no fue tan difícil. Guarra, estás a escondida, a ver. Ok. Ahora sí limpio. Dime que sí, por favor. Los remisientes estigios los sigo juntando, no hay bronca. Ok, a ver. Esta pide que sean... tres blancas, tres negras. Mi duda es... ¿de aquí cómo sale? O sea, la última estatua, ¿cómo la hace llegar hacia la... pues hacia donde tiene que llegar, ¿no? Obvio. Ok, ok, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es una negra. A ver, permítame, señores. Caballero, caballero, permítame un momento. Ok, tú que eres más difícil. No, bloque, el bloque no. Ok, es esta. Esta es la que llega ahí abajo. Y lo mismo, ¿no? ¿Es una estatua blanca o... o va directamente a la... a la... a la box? Creo que va directamente a la box. Ok, ay, cabrón. Quito, 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 quito. ¿Este no lo había quitado? Ok, serían tres blancas, tres negras. Necesitaría dos negras, dos blancas. Y esta directamente iría hacia acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. A ver, viene aquí un amiguito a saludar. Ok. Entiendo, a ver, entiendo, entiendo, entiendo. Necesito dos blancas, dos negras. Dos blancas, dos negras. A ver, a ver, a ver. Dos blancas, dos negras. A ver, permíteme que ahí está mosca. O sea, esa no creo que sea tan complicada. Ya las acomodé. En teoría, esta debe de empezar con... con esa. Le da a esta y de esta le da a las negras. Ok, esa negra le debe dar a esta. Espero que no choque con nada. Ahí va, justo, justo, justo. Y esta va directamente a la jukebox. Sí, esta. 6 de 6. Ok, bien hecho, ahora dirigíos hacia el portal cósmico con el núcleo cósmico azul para poder romper la barrera. ¿Cuál portal cósmico? ¿Cuál portal cósmico? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Antes, 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 antes. Yo quiero terminar de checar este lado. Espérame, espérame. No sé cuál sea el portal cósmico, la verdad. Es el detalle. Tal vez sea el... La parte de allá arriba. A ver, quieto. Dios. Ok. A ver, a ver, a ver. Tenemos aquí mucho material. Digo, mucho, mucho enemigo. Ok. Espérame, ya no tengo antorchas. Con razón ya no estoy poniendo nada de antorchas. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Ahora no. Desgraciado. Mira, si tú te quitas, por favor. Espérame, espérame. A ver, tengo que quitar el de los creepers eléctricos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el spawner? ¿Esto qué es?
¡Ora, desgraciado! Ok, no, no me deja. Ok, es otro, es este, a ver. ¿Es en serio que porque está ahí? Es este, es este. Ah, pues con razón no puedo correr. Quita tu maldita nube. Ok, ya. Ya hasta salió un disco del creeper. ¿Esto qué es? ¿Yelmo protector? Me lleva la fregada. Okay. A ver, sigo pensando dónde están. Ok, ahí está, ya, ya, por favor. Ya, basta. Ok, llamo al protector. Espérame. ¿De qué es? Yermop, ay cabrón, de Netherite. Protección 5. Cada vez que mates a 10 enemigos, emitirás una onda curativa que regenera y dará absorción a los aliados cercanos. No manches. Muy básica. Percepción, golpear orbe de agresión, recoge, cura y obtiene la opción de armadura 3. A ver, quiero ver la diferencia. Tiro esto, no me sirve. A ver, la protección obviamente lo cambia, ¿no? Armadura más 3, salud máxima 4. Me lo pongo. Ya, sin pensarlo, me lo pongo. Espérame. Ya tengo mucha basura que tenemos que ir aguardando. Por ejemplo, esto. Los remisientes estigios. Este hay que guardarlo. Esto también. De momento, el núcleo, los núcleos Teslas igual lo voy a guardar. Voy a guardar toda esta basura. No me sirve para nada. Flechas voy a guardar un tanto. Y aquí dejé otro tanto, ¿no? No. Ok. Flechas voy a guardar un tanto. Alijos, voy bien. Dejo uno. Y aguardo a los demás. Y nada más, ¿no? Sí, nada más. Ok. Por fin cambiamos de casco. Es lo bueno. A ver. ¿Ya de este lado no hay nada? ¿Otro cofre sorpresa? ¿Algo así? No. Pero sí están estos amiguitos. Ok. De este lado ya nada más era el cofre. Ahora, de este lado, ¿qué más había? Ok. Me encanta lo de los corazones. Te ponen un montón. Uy, ese no, ese es un bloque. Yo nomás tirando puro bloque lo meto. Ok, a ver, de este lado... Este sí lo revisé, ¿no? Sí. No es la gran cosa de este lado. Estoy pensando que el camino que les dije sí es el principal. Ok. En teoría esto ya está limpio. ¿Sería por el núcleo azul? A ver. Espérame. ¡Oh! Y el chorro me avienta para arriba. El chorrito me avienta para arriba. A ver, creo que supongo que esto va a ser con mano, ¿no? A ver. Déjame entrar. Ok, ¿lo tengo que recoger? Clic para recoger. Ok, este es como el... Habéis desbloqueado una nueva fila de talentos. Visítame cuando podáis seleccionar un poder. Ok. Ah, no. Ok. Por lo menos ya tengo dos. Vamos a guardar los dos por si acaso. Ah, oh, ok. Oh, olvídalo. Oh, a ver. Bueno, sí, dejamos ahí los dos por si acaso. Yo pensé que iba a ser como la lana verde, que además es de un solo uso. Ok. El camino normal
¿Dónde era? Creo que era de este lado. A ver, permítame. Vamos para allá. ¿Los veo de qué lado? Muy bien, era de este lado. Y aquí están los dos guardianes. Uno esquiva y otro aléjate. ¡Rayos! ¿Es en serio? Ok, gracias por el doble trueno. Eso es lo bueno. Del tripe. ¿Combo? No hay combo. ¿Cuatro? Dime que un quinto todavía. Ok, no se comió el quinto. No se comió el quinto, es lo malo. Uy, cerca. Venga. Aquí yo creo que ya de esto ya pasamos al monumento. Supongo, lo siento, lo presiento, ¿eh? El yelmo del protector ya está listo. Ok, ¿qué es el yelmo del protector? Resistencia, salud máxima 4, resistencia de armadura rompible. ¿Por qué? Pero si no tiene nada especial, es literal, es algo normal, ¿sabes? Ok. Oh. ¿Era eso tal vez? Dice, sostén en la mano el núcleo cósmico azul para que la barrera reaccione. Ah, ok. Lo bueno que me traje dos. Espérame, lo bueno que traje dos. En la mano. ¡Ay, no vi! El camino está abierto. Podéis abriros paso hacia el reino cósmico. No mames, no vi. Pinche coros, vale, es para pura riata. A ver. ¡Ah! ¡Oh, la verga! No te muevas. ¡Wow! The Cosmic Room. El reino del cosmos, ¿no? A la verga, es que... ¡Ay! ¡Ay, güey! Se vino pa' dentro y pa' afuera. Ok, por fin tenemos... Estamos... A ver... Santuario Time. ¡Estamos, por fin! ¡Ay, es lo bueno que nos sugirieron que lo pusiéramos aquí! ¡Órale! ¿Esto qué es? ¡Órale! A ver, espérame. Oh, genial. El reino de los cosmos. Oh, nos volvemos a ver en el lugar en el que nos conocimos. Sí, exactamente. O sea, tú estabas aquí. El reino cósmico. Haber sabido que tú tenías aquí el templo. Un lugar por ahora lejos del alcance del conquistador. Colocad cada núcleo cósmico en su lugar para que este ancestral altar pueda canalizar su poder. Ahorita lo ponemos. Cuando todos estén colocados, usaremos ese poder para romper el velo temporal de Parados Citadel y asaltar por fin la sede del enemigo. Sin embargo, no podrás resistir el dominio mental que el conquistador ejercerá sobre vosotros y llegar. Vosotros al llegar, todavía no. En mi morada, el bastión inmortal, custodio el núcleo cósmico rojo. Y solo allí yo mismo os podré conferir el poder resistir ese dominio. No bajéis la guardia, pues las resistentes desapariciones de los núcleos cósmicos. A ver, de los núcleos cósmicos están llamando la atención del conquistador. Él mismo está apelmazando sus tropas alrededor de la bastión inmortal, intentando penetrar en su corazón para neutralizarme y evitar que alguien con vosotros los núcleos se comunique conmigo. Aunque subestime nuestra amenaza, es consciente de que le puedo traer problemas si logramos nuestro cometido. Me conoce muy bien. Os esperaré allí, héroes. Hasta entonces, tener cuidado. Ok. Ah, perfecto. Ok, esta es la... Literal, esta es la otra intersección. Vaya, Tacubaya. A ver. Pregunta, si le doy a esto, ¿cómo regreso aquí? A su pinche madre. Lagazo, a ver. Oh, ok, aquí atrás. El Cosmo Ring Monumento, ok. ¿Se hace la misma animación como siempre? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Estamos de acuerdo. Se hace la misma... Ahí se puso la antorcha ahí. La misma animación. A ver, perfecto. Supongo que esta es la final, ¿no? La de, para ir con...
con este morro, el núcleo negro, tal vez. El rojo y el verde. Me interesa. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada. Ok, y aquí nada, ¿verdad? Ok. A ver, voy a bajar tanto la de estos, los chunks. Se lo voy a bajar tantito. Ahora bien, vamos a poner los núcleos. Los núcleos, ¿dónde están? Los núcleos, a ver, voy a apartar el inventario. Hay que tener cuidado de no ponerlos, a ver. casi justo como va la hotbar. Ok, a ver, el núcleo blanco. Núcleo cósmico blanco. Espérate, ¿dónde lo tengo que poner? ¿Aquí? ¿O aquí arriba? ¿Dónde va? Pregunta seria, ¿dónde van los núcleos? ¿Van abajo? ¿Van abajo? A ver. El azul, el último que... este azul. A ver, azul, café. Café azul. A ver, si van abajo... Ok, sí van abajo. Quería comprobar, porque qué tal si... Es que nada más es uno. Este núcleo blanco nada más es uno. A ver. Núcleo blanco. Y es que como no tenía lamparita. Núcleo cósmico naranja. Déjame ver si es este. No lo voy a cagar y luego... Colocado, ok. Y este que es magenta. Rayos, lo... Aquí me equivoqué, ¿eh? A ver. Núcleo rosa, este sí se ve. El gris. Gris claro, gris fuerte. Gris claro. Ok. Este es cian. ¿Sí, no? Sí, este va aquí, ¿no? Cian. Núcleo verde. VRPSP. A ver, este va aquí. Núcleo lima. Núcleo marrón. Aquí. Falta el amarillo. A ver, este es morado o es magenta. A ver, es que ¿cuál es el tono? Es este de aquí, ¿no? Este sí va aquí. Núcleo azul. Núcleo amarillo, ok. Vamos bien. Y núcleo morado. Ok. Portal abierto, perfecto, sí. Ok, tenemos el siguiente portal. Que es el verde. ¿No crea el rojo? Tenemos que ir al rojo primero. Bueno, al verde, después al rojo. Ok, si están todos, verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y el negro, que el negro no está aquí, ahorita que me estoy dando cuenta. El negro no está. La lana negra en sí no está. Oh, espera. La lana negra va aquí. Va aquí. Ok. Bueno, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Ya avanzamos ahora sí al monumento. Tarkro está, lo tenía bien escondido. Bueno, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Nos estamos acercando a lo más final de Final Paradox. Y bueno, ya difícil ya no está siendo. Las muertes sí suben, pero están siendo lo más graciosas posible. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir. Así que adiós.